Señoras y señores, damas y caballeros, llegó el día esperado, el día 4 de octubre. Este mes está aperturando la cumpleañera Astrid Alesia Carrera Collazos. El día de hoy está botando la casa por la ventana. Y con la temática de la granja de Zenón, que muy acertadamente mamá y papá han escogido, y todo su deseo de ella se va a hacer realidad, así en la vida. Bueno, vamos a darle las palabras a Yuli por sus 2 añitos de Astri. Yuli. Muy bien, Yuli. Muy bien. Siempre las palabras muy emotivas de la mamá el día de hoy por sus 2 añitos de Astri. De igual manera, vamos a darle la tribuna a Hans, que es el feliz papá que el día de hoy está con Astrid en el brazo y Astrid brillando de alegría. Hans. Familia, buenas noches. Doy gracias a Dios por permitirnos reunirnos hoy, que se celebra 1 año más de mi hijita Astrid. Cumple hoy 2 años más. Me siento contento y muy feliz. Hablaba de su mamá. Y bueno, espero que ustedes también sientan cómodos, estén contentos, felices por vernos aquí reunidos, ¿no? Y ya vienen mis demás familiares. Espero su comprensión. Y además, también quiero recordarles, yo en sí, siempre yo quería que mi suegra esté aquí a mi lado, pero yo lo quito. Pero aquí está mi suegra, mi amo, toda la familia. Yo me siento feliz, más aún con mi esposa Consuelito, mi hijita. Y doy gracias a todos por asistir a esta reunión que es cumpleaños digital. Gracias, familia. ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien. Como también no podía faltar las palabras de la madrina de bautizo de Astrid. Naomi, por favor. Adolescencia, cuando cumpla 15, ¿qué dirás?
Y así, ¿no? Cuando va creciendo. Me siento realmente muy contenta de este día. Este día es un día especial. Y pues teníamos que celebrarlo como se debe. Como la princesa que es. Y pues hoy día, literalmente, se está tirando la casa por la ventana. Con esta hermosa celebración. Y bueno, eso, gracias a Dios. Bien, también agregar esa parte que dijo Naomi, creo que para cada uno de nosotros, Astrid es el centro de atención por ser la más pequeña. Y también cada uno de los que han sido pequeños en esta casa, cada uno ha tenido un espacio y nosotros lo disfrutamos cada etapa. Y en ese aspecto, mamá, enfermera, pues sabe de niño sano, así que la prestación está al tope y Astrid está respondiendo a todo eso, ¿no? Y diremos que Astrid ya es la generación del siglo XXI, prácticamente nació con la tecnología, entonces diremos que también estos eventos ahora lo guardamos dentro de nuestro archivo a través de la red social, lo guardamos para poder ver, y va a haber un momento en que ella también lo haremos partícipe cuando ya sea grande. Esto se hizo en tus 2 años y todo el cariño de todos los que estamos presentes aquí. Robin, algunas palabritas, por favor. Buenas noches, familia. Yo, como el padrino de Astrid, me siento también muy contento, muy feliz. Y ciertamente ya estábamos contando los días para que llegue, ¿no? Este 4 de octubre. Y se dio, y aquí estamos reunidos, toda la familia, los que vemos día a día crecer a Astrid y tenemos esa dicha, ¿no? Esa felicidad de poder compartir momentos con ella. Y sabemos que es una niña muy risueña, muy alegre, y es pues una niña que de verdad para sus 2 añitos es muy, muy avanzada. Y eso me da mucho gusto, y también veo el trabajo de sus padres, veo el esfuerzo que ellos hacen, ¿no? Por educarle, por mantenerle. Decirle a los padres que están haciendo un gran trabajo, felicitarlos a ellos también. Y nada, este día es para hacer reconocimiento de Astrid, sus 2 añitos, 2 años que nos viene ya acompañando, compartiendo su alegría con nosotros. Y todo esto es para que nosotros también le hagamos sentir feliz a ella, participemos, juguemos con ella, nos riamos, y de esa manera se llevará un día inolvidable. De igual forma, eso queda grabado, ¿no? Para la posteridad, y ya cuando esté más grande lo verá y dirá, pues así se celebraban los cumpleaños en mi tiempo. Y de verdad nos sentimos muy, muy alegres de estar aquí con Astrid y poder celebrar juntos sus 2 añitos. Sí. Ahí tenemos a la familia Valencia Natividad. También tenemos a Mami Felipa. Astrid. Muy bien. Aquí tenemos también posando a la familia Sosa Carrera en el cumpleaños de 2 añitos de Astrid Alesia. Astrid. Linda familia. También ahí tenemos a mamita Herminia en el cumpleaños de su bisnieta Astrid, el día de hoy acompañándonos. Muy bien. Sonríe, Hans, sonríe. Ahí va la familia Bracho, ¿no? Ah, no, Mendoza, Coronado. Hola. Miren. Acá, mira. Mira la paloma, ven. ¡Astrid! ¡Astrid! ¡Sí, Eugenio! ¡Listo! Muy bien, Yami.
Subecito, subecito. Muy bien. ¡Bravo! Deraín hizo la entrega. ¡Bravo, hijo! Muy bien. Señoras y señores, Yamile Collazo Díaz va a hacer entrega a la hermanita Astrialesia. Muy bien. Ahí la foto, la foto. Ajá, agacha. Así tiene que ser. Porque... Chela primero, Chela el oficial. Ya, ahora, ahora primero. Muy bien. Ahí la mami Felipa está haciendo entrega de su regalo a Astrid, nuestro camarógrafo. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Ese es para que Astrid esté fashion. ¡Ey! ¡Ese robó! Chino, por favor. ¿En qué? Muy bien, bravo, qué bonito, bien, bailando. Recuerda que Astrid entrega regalo bailando, ¿eh? Así es que tiene que bailar. Fotógrafo, fotógrafo, atenta. Yanita, mira, hija, mira. Ajá. Que lleve. No vale, ya ni no has bailado. Una vueltita. Bien. Que lo abra, que lo abra. Contenta, mira. Ay, Dios. Pasa bajito, Astrid. Astrid. Astrid, mira. Astrid.
Le ha gustado, le ha gustado. Entrégame de una vez, dice. Más allá, Lucho, más allá. Baila, baila. Al centro, al centro. Allá, allá, allá. Paso. Muy bien. Espérate, Lucho, no seas vivo. Ya, Chelly, Chelly. Qué atenta está ella. Búsquenle, búsquenle. Ahí, ahí, al medio, al medio. Pobre, la vaca Lola. Esa es elegancia. Esa pileña esa. Bien, ¿ah? ¿Eh? Ya. Que lo abra, que lo abra, que lo abra. Ya, Briancito, Brian. Ya, Briancito, así que. Ya, listo, Nacho. Paso. ¡Pero, doctor! Ahí, ahí. Alesia, Alesia, Alesia. Astri, 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 mira el pájaro. Astri, mira el cielo. Mira la caja de cielo, no me toma. Ahí está. Por acá, doña Armenia. Bisnieta, bisnieta. ¡Nacho! ¡Eso! ¡Bravo! Más allá, allá, allá. Allá, foto. De ahí, de ahí. Ahí nomás, ahí nomás. Mira, para acá, doña Herminia. Ahí está. ¡Mami, acá! Muy bien. ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! Mira cómo espera, mira. Y ahorita, ¡pa! Le echa después. ¡Oh!
contenta. Ya se cuadra bien, ¿ah? ¿Eh? ¡Que lo abra! ¡Mira, mira, mira! ¡Aso! ¡Ay! ¡Feliz! ¡Alesia! ¡Alesia, un besito a tu primita! ¡Alesia! Sí, 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 ahorita, sí, sí. ¡Un besito para tu prima! Muy bien, así. Ya. Muy bien. Alesia. Enseguida van a pasar a repartir los bocaditos y Alesia está contenta. Astrid. Estaba. Una fotito. Ahí está el tío, también va a bailar. Anda, Astrid. Chelita, una fotito ahí. We'll be right back.
después de esta emotiva entrega de regalos de parte de los tíos, tías, primos, abuelos, bisabuela, mamita Herminia, cada uno de ellos, vamos a pasar a deleitarle con algunos juegos que el día de hoy Astrid lo va a disfrutar y así lo vamos a plasmar a través de este video para que ella pueda ver cómo se celebró un 4 de octubre del 2022 cuando ella cumplía 2 añitos de edad. El equipo verde y el equipo anaranjado. Primero queremos que todos los niños pasen adelante. Niños. Yara, Joan, Deraí, Yamilea, Cris. ¿Ya? A ver. ¿Quién más? Deraí, Yamilea. Listo. Acá tenemos los primeros participantes, Joan y Yamilé. Ahora es el turno de Yamilé. Ahí lo están vendando. Joan hizo 54 segundos. Y Yamilé le supera y lo coloca de manera correcta. No vale. Tiene que cambiarlo de posición. Ah, claro. Tiene que estar como el otro. Así es el equipo contrario. Ya, ahí está bien. ¡Es un juego!
Ahí está. 4.5, exacto la matemática. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! Y medio. Cuidado con Astrid, cuidado con. A ver, el premio por ¡Se cayó la vaca! Es que tantos orientadores le han desorientado al final. Un cerdo. El gallo Claudio. Ay, no.
Muy bien, Camilero y su Kiara. ¡Bravo! Entonces, el premio un chavo. El premio un beso 12. De valor. Tiene el loco con la mujer. Un beso 12 me gusta a mí. Me le doy la mañana. De año. ¿Se cumple año el otro año? Sí. Ya. Ahorita en este momento ¿cuántos han escuchado la canción de Medio Peso? Es el juego. Esa vaca muy ganchito. Un lechoncito. Muy bien. Entonces, ¿qué ha pasado? Sigue, sigue. Entonces, vamos a usar también el cronómetro. ¿Ya? Se tiene que ordenar de acuerdo a la canción. Hoy ya nos vamos de shopping a comprar animales con Medio Peso. Así que. Yo voy a la rama. Así que. También. Así que primero va a comenzar Kiarita Kaori, ¿está bien? Listo. Vamos a poner el tiempo. A ver, Chelita, desde el inicio a la. Atenta a los animales. Atenta. ¿Le puede ayudar a su mamá? Sí. ¿Su mamá le puede ayudar? La loba. Por si acaso Astrid está dando su visto bueno. Pero no, mi. Ya, a ver. Entonces son dos correcciones. Ya, me falta dos correcciones, ¿ya? Pero
Mira el ayudante, ¿verdad? Sírvete, papi, sírvete. Antes que se enfríe. Ahí está, listo. Astrid está ayudando a colocar, ¿eh? Si rebota o no. Atri. Hola. Baila, baila, baila. ¿Cómo no? ¡Vamos! El rey pide un pasador de zapatos. ¡Vamos! ¿Quién me lo trae rapidito? Pasador de zapatos. El que primero llega le entrego su frugo. ¡Vamos rápido! ¿Quién? El rey pide una billetera. Todo, 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 todo
Karen está que se lleva todos los premios ya. El rey pide un dulce porque se quedó sin dulce ya. El rey pide un riñón. El rey pide un niño valiente que baile en el medio. Ay, dale, dale. Bien, Dera, bien. La que va a ser recordando tu papito Coya, papá. Sí. Tenemos una caja. Hasta la esquina de Totti, mami, le acompaña. Tenemos más premios. Ahora vamos a armar vasitos. ¿Sabes armar vasitos? Adelante los vasitos. Atri. Ustedes van a estar mirando para este lado, ¿ya? Armar una torre de vasitos. El que primero termina viene para acá, termina de armar, viene para acá y se lleva su premio. ¿Estamos? ¿Entendiste? El que primero arma una torre de vasos viene. Allá que arme. Pelota, ¿qué es? Para que el equipo grave. Allá. Listos para el paso. Termina de armarlo y con la pelota tienes que tomar. ¿Ya? La pelota, pásame la pelota allá. Mirando para acá van a armar, ¿ah? Mirando para allá.
Cada uno va a tener, a ver, mirando para acá. Cada uno tiene esto. Con las pelotitas va a tumbar todos los vasos. El que tumba todos los vasos más rápido y se gana. ¿Ya? Si te sale 5, un refrán, un chiste,
Si te sale un 2, vas a bailar la vaca Lola con Astrid. Y si te sale 1, vas a gritar en la calle: ¡Feliz cumpleaños, Astrid! ¡Te quiero mucho! Como loco. Ya vamos. ¿Este es globo? Sí, no, mi tiene. 3, vas a imitar a un animal de la granja ese, ¿no? La 4, vas a hacer 10 polichinelas. La 5, un refrán, un chiste. Y si es que no da chiste, te golpeamos. Oh, sí. Atentos, atentos. Machicha, recibe, recibe. Sigue, sigue. No, a la mano tiene que ser. Empezó el globo. Ajá. Pasa, Luis, a Luis. Pasa, pasa acá. Imita a un animal de la granja de Celó. Una vaca, pero caminando y también todo. A ver, si sí, tú puedes, hija, tú puedes. Dera Inc. lo va a ayudar. Ahí está, pero ahí está caminando. Ajá. Bien, Dera. Salvaste el momento. ¡Casito! ¿Se salvó tu mamita? ¡Sí! ¡Mi mamita se vino! ¡5! ¡Lo mismo! ¡Vale! ¡Vale!
adivinanza. Una adivinanza. No, Alexia. Una adivinanza también. Que sea difícil. De tu librito. Que sea difícil. De mi librito. Que sea difícil. Ya, de una vez, de una vez. Déjame recordar. O le decimos a Deraín para que te ayude. Una lengua. No, yo no quiero. Ya, en el cerro de Huascarán hay 20 cóndores. Bajándose, ¿cuánto queda? Hay 20 cóndores. Bajándose, ¿cuánto queda? 8. Bajan 12. Premio para... Ajá, muy bien. Ese es antidiabetes. Siga, siga el globo. Tú mismo. El 5 otra vez. Que le toque el 1. 4. Astri, anda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Bravo! ¡Aplauso! Su premio. No se olvide del premio. El premio que lo entregue Astri. Astri, entrega a tu tía el premio. Anda. Anda. Entrega a tu tía. Sí, la entrega, ¿viste? ¡Bravo! Bien, ¿ah? Ya, Lucho, Deraín, que te ayude. Dera, que te ayude. Baila. Imita un animal de la granja, no sé, ¿no? Ahí está. El lobo, ¿no? El lobo. Ya ven, bien. El lobo. La vaca. ¿Cómo hace la vaca? El lobo camina. Franco, esa sí no la tengo. ¡Ja, ja, ja!
Lucho, que te salga uno. Uno. ¿Quién nació con sabor? ¡Hala! Ahora va a bailar. ¡Qué bonito! ¡Le doy mucho fuerte! ¡No, es ejercicio! ¡Bailar! ¡Ejercicio! ¡Ya, bailar! ¡Castigo ella! ¡Dale, dale, afuera! ¡Yanira, te amo en la calle! ¡Yanira, te amo! Una vuelta. ¡Rápido! ¡Ya puedo! ¡Vuelta! Ya quedó en ti, ya. Adelante, hermano. Yo voy. Ya, Naomi, enséñale. Muy bien. No, mejorado, todavía va a salir. Más adelante. Uno, dos. Uno, dos. Tiene cabeza. Te das una vuelta. Y haces una. Digo, ¿qué es tu? 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 ¿Qué
5. La vaca Lola. Joan y Kiara, que le acompañen. Repite, repite. ¿Cuántos quieren? ¡Piñata, piñata, 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 piñata! Muy bien. ¡Astri, piñata, piñata! ¡Tres, piñata! ¡Prepararse para la piñata! ¡Bailando, bailando!
Luchito. Mira, ¿ya? Ahí, de ahí. Ya. Listo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Ya, fuerte, fuerte. Ya, una, dos, tres. Un feliz cumpleaños, Cristo te dará. Te deseamos la felicidad. Y que nos damos todos feliz. Que Dios te bendiga, ahora siempre, amén. Que Dios te bendiga. Ya, no nos han escuchado. Uno, dos y tres. Queremos que parta la torta. Queremos que parta la torta. Queremos que parta la torta. Si no, no vamos a ir. Allá, allá en la torta. Al lado de tu tía Yuli. Ya, ahí, ahí. A ver, Tera, vamos a cantar fuerte. Uno, dos y tres. Queremos que parta la torta. Queremos que parta la torta. Queremos que... ahí están, nos están obedeciendo. Sí, van a partir la torta. Astrid. Astrid. Tibio. ¡Atención! ¿Estamos listos, chiquitines? Abróchense los cinturones porque vamos a despegar en 5, 4, 3, 2, 1. ¡Comenzamos!
Por ahí vino. Astrid se ha ido para allá. Hans, baila, baila con Astrid. Cuidado, Astrid, 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 Astrid. Yanni. El día 4 de octubre fue un día muy esperado porque es el cumpleaños de Astrid Alesia. El día de hoy todos nosotros, todos los familiares de ella, todos los que le queremos, estamos aquí y lo hemos presenciado cada una de las vivencias, incluso participando en los juegos grandes y pequeños. Por lo tanto, Hans, para poder cerrar ya esta parte del día de hoy, 4 de octubre. Bien, gracias, don Eugenio. Familia, espero que hayan disfrutado, contentos, felices. Y también quiero agradecer a Dios por bendecirme con mi hijita Astrid. Me siento contento al lado de mi esposa Consuelo. Y gracias por todo, familia. Estoy emocionado, contento. Y más les puedo decir, familia, porque todo está bonito. Gracias, familia, gracias, muchísimas gracias. Muy bien, han sido las palabras muy emocionadas del papá Hans. De igual manera, Yuli no podía quedarse atrás. Ahora, algunas palabritas, Yuli, que todo el esfuerzo del día de hoy y todos los detalles para con la familia y por el cumpleaños de Astrid. Algunas palabritas. Bueno, familia, quiero agradecer a cada uno de ustedes por estar presente hoy, ¿no? En su cumpleaños de mi hijita, dos añitos. Especialmente agradecer a toda la familia. Muchas gracias y espero el otro año también tengamos presente. Gracias. Muy bien. De igual manera, creo que aquí toda la familia, tanto por Hans, por Yuli, ahí están padrino, madrina, el día de hoy han hecho su show especial. El día de hoy nos hemos ahorrado el payaso, animadores, porque ya de pronto
todo el equipo del evento ya está saliendo. Filmaciones, música, payaso, repartidor de torta, todos tenemos ya aquí en la familia. Entonces, para los 3 años de Astrid será mucho mejor. Aunque cada vez, en cuanto a la temática, nos va sorprendiendo el día de hoy. Nos ha gustado la temática de la granja de Zenón. Creo que ha estado muy bonita. Astrid, un besito. Besito volado, a ver. Ay, qué bonito. Otro más. Así. Ajá. Ese beso queda grabado por sus 2 añitos. Y el próximo año habrá más motivos todavía. Muchas gracias con cada uno de ustedes. Chao. 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 Otro año.